En el extremo noreste del territorio santiagueño, región limítrofe con la provincia del Chaco, se encuentra Pampa de los Guanacos. Decidí comenzar este capítulo con el ingeniero Héctor Abatedaga para que nos cuente acerca de este origen del Parque Nacional Copo, en el cual él tuvo una intervención realizando algunas investigaciones en este lugar. La génesis del Parque Nacional Copo, digamos, se remonta a la década de 60, cuando a través de un decreto del Poder Ejecutivo, en ese momento del doctor Carlos Juárez, se firma la creación de la Reserva Natural Integral de Flora y Fauna Copo de 114.000 hectáreas. En la década del 80, principios del 90, yo soy contratado por la provincia para trabajar en todo lo que tiene que ver con los estudios técnicos de determinadas áreas, entre ellas el área de la Reserva Natural Integral. Así llegamos hasta el año 1993, que estando yo en la Dirección General de Fauna, Caza y Pesca como director, se crea el primer parque provincial Copo, que es el hoy Parque Nacional. Ingeniero, ¿cuál fue la participación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en la creación de este parque? Bueno, ha sido determinante. La Universidad Nacional de Santiago del Estero, a través de muchos de sus profesionales, han sido consultores para modificar y para acelerar algunos relevamientos que se venían dando y poner en puesta, digamos, en valor todo lo que se necesitaba para poder encauzar al área dentro de lo que es los registros nacionales. Obviamente, a partir de la creación de este parque, no ha cesado la participación de investigadores de la Universidad Nacional. De hecho, muchos de sus doctores tienen hechos relevamientos dentro del área, sea de herpetofauna, de biodiversidad, de mamíferos, inclusive de talleres con pobladores que residen dentro del área en cuestión. Ahora me dirijo a la Oficina de Parques Nacionales. De entre los 40 o más de 40 parques nacionales, digamos, que tiene hoy por hoy la Argentina, ¿qué se puede destacar del Parque Nacional Copo? Bueno, el Parque Nacional Copo, una de las características que lo diferencia, si podremos así decir, de los otros parques nacionales, es que es el único parque nacional en el país que no tiene agua, cursos de aguas naturales. Esta es una de las particularidades. Y otra de las particularidades que tiene es que alberga a 5 especies en peligro de extinción, como el yaguarreté, el tatú carreta, el chancho quimilero, el águila coronada y el carpintero lomo blanco. Uno de los parques más extensos, digamos así, que está representando a la región del Chaco semiárido, ¿no? Tiene 118.000 hectáreas y está ubicado al norte de la provincia de Santiago del Estero. Uno de los problemas que tenemos que los incendios forestales, ¿no? Bueno, el Parque Nacional Copo nace en el año 2000 por la cesión de las tierras por parte de la provincia. Antiguamente era reserva provincial, parque provincial. Por convenio, el Estado provincial cede a la Nación y en el año 2000 se hace el traspaso a parques nacionales, ¿no? Al sistema de parque, quien es el organismo en la República Argentina que maneja los parques y reservas y monumentos nacionales. Tenemos las líneas de base de biodiversidad, que es un estudio que se hace de todas las especies, del estado de conservación que está el parque. Así también tenemos, por ejemplo, la línea de base del patrimonio cultural. Esta línea de base patrimonio cultural lo hizo gente de la Universidad Nacional de Tucumán. Trabajó en la línea de base de biodiversidad la gente de la Universidad de Salta, la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Tomando en cuenta la ubicación geográfica de este parque nacional, ¿qué es lo que le brinda Pampa de los Guanacos al parque y viceversa, qué es lo que el parque le brinda a Pampa de los Guanacos? La importancia de habernos recibido, por ejemplo, el pueblo, ¿no?, de Pampa de los Guanacos, de habernos dado un lugar
es importante ya desde ya. Y bueno, de trabajar en forma conjunta con el municipio, con las instituciones educativas, eso es muy valorativo para nosotros, muy importante, ¿no? Y bueno, desde Parques Nacionales lo que nosotros estamos trabajando ahora es, por ejemplo, con lo que tiene que ver el desarrollo turístico, ¿no? La Vuelta a Copo es un circuito turístico que va a abarcar 170 kilómetros de sendero vehicular. Va a dar la vuelta a todo el Parque Nacional, inclusive va a conectar con la provincia del Chaco. En esos lugares se van a hacer senderos peatonales, camping y miradores en cada lugar. Eso tiene 175 kilómetros, parte desde Pampa Los Guanacos, como lugar de cabecera, digamos, Pampa Los Guanacos, da la vuelta a todo el parque, vuelve nuevamente a entrar al Parque Nacional, Parque Provincial y Pirpinto. Hoy por hoy tenemos turistas que vienen de todo el mundo, ¿no? El 80% del turismo que llega al Parque Nacional es turismo extranjero. Nos tocó un lindo día, Eliana, ¿no? Sí, la verdad, hermoso. Se disfruta del paisaje, del clima. Algo muy, muy lindo de aquí del Parque Nacional. Y contame, Eliana, en este momento, ¿en qué zona del Parque Nacional Copo nos encontramos? Estamos en el límite interprovincial, en el límite de Santiago del Estero Chaco y más precisamente en la seccional El Aibal. Bueno, el edificio, por ahí la utilidad que se le da a esta seccional es en principio un centro operativo donde venimos el personal del parque a cumplir con nuestras funciones. Como así también los investigadores, se les da un espacio a quienes vienen a hacer estudios científicos en el área protegida. Y también una parte es utilizado por las instituciones educativas, con los que vienen a conocer el parque, a realizar la vuelta al sendero que tenemos en proximidad de esta seccional. Yo empecé en Copo como voluntaria cuando sí. Se abrió para hacer el curso, lo hice en Neuquén, en San Martín de los Andes, y después me fui a Palmar, estuve 4 años allá. En Entre Ríos. En Entre Ríos, y ahora van a ser 3 años que estoy aquí. Espectacular el parque, ¿te ha gustado? Sí. Muy raro, muy particular, ¿no? Sí, totalmente. Porque sí. Algunos dentro del norte, si bien cada uno de los 42, digamos, tiene su particularidad, hay zonas comunes, ¿no? Pero hay algunos que son fuera de serie, digamos. Sí. Bueno, Copo para mí es un parque que tiene particularidades que lo hace único. Único. Sí, que los santiagueños se deben apropiar, ¿no? El sentido de pertenencia. Tipo, quiero y valoro, cuido, que es necesario. Exactamente. Saber que en el Parque Nacional, por ejemplo, predominan los quebrachos colorados, que de hecho, si vos ves, es nuestro emblema, mirá. Bien. Con el chancho quimilero, que también es una especie de distinción. Que es un emblema también del Parque Nacional. Aparte del sombrero, el handy, ¿no? De comunicación, sí. Nosotros es parte de nuestro uniforme también contar con una libreta, que es un registro, que es donde nosotros tomamos el registro de las especies de valor especial y de todos los avistajes que se realizan. Lo que hacemos en esta libreta es georreferenciar con GPS el avistaje y después volcarlo en un sistema satelital, un sistema de monitoreo satelital. Es una herramienta muy importante porque no solamente nos permite monitorear las especies de fauna que tiene el Parque Nacional, sino también nos da una herramienta de manejo respecto de las actividades ilegales que se constatan en terreno, ¿no? Como la presencia de cazadores, si llegara a haber extracción de madera, bueno, todo lo que no está permitido desarrollarse en el Parque Nacional, el sistema satelital nos permite, después del registro, ver cuál es la zona de mayor peligro, si se quiere, y entonces ahí reforzar las actividades de control. Nosotros, desde el área de educación ambiental, tenemos un lema, que es la conservación de los bosques depende de la sabiduría del pueblo. Eso quiere decir que si las personas vienen y conocen, van a querer y van a ayudarnos a cuidar y a proteger los espacios que realmente son, realmente merecen ser conservados. Y el Parque Nacional Copo es uno de ellos.
Gobernador, muy buenas tardes y gracias. Buenas tardes. Gracias por recibirnos. ¿Eh? Oh, es un gusto estar aquí con usted. Bienvenidos acá a la colonia para que conozcan. Queríamos preguntarle que nos cuente acerca de esta colonia que está instalada hoy en Pampas de los Guanacos, pero bien sabemos que tiene un origen anterior, ¿no? Sí. Desde llegar a este país nos costó siempre bastante. Cuéntenos acerca de cómo esta religión, digamos, ha pasado de un país a otro, como usted bien lo decía, ¿no? En realidad, holandés, pero de ahí a Alemania, de Alemania a Canadá, mis abuelos. Y después pasaron a México en el 24. Y ahí nací. En el 62 yo, de ahí. Venimos en el 95 para acá. 96 vine yo. Y hemos tratado de armar esto acá, así. Con mucho esfuerzo, todo muy... Siempre trabajando, ¿no? Sí. Siempre, algo que caracteriza a los menonitas es siempre mantenerse en actividad, como lo vemos aquí en algunos instrumentos que utilizan para su trabajo, ¿no? ¿Qué nos puede contar de esta vida cotidiana relacionada al trabajo? ¿Qué nos puede contar de la vida del menonita? Sí. Nada bueno, porque siempre trabajo. ¿Hace cuánto que ejerce estas funciones como gobernador? Sí, yo hace 4 años. Voy a cumplir ahora. Mi compañero ya tiene 8 años. Claro. En compañía, digamos, del gobernador. Usted sí, como vicegobernador sí. Sería. Pero no es que él tenga entre nosotros, él tiene el mismo cargo. Claro. Porque entré yo de segundo y cuando él sale yo... Usted se hace cargo del lugar de él. Sí. Los manejos son así. Exactamente, sí. Es, digamos, un equipo. Mm. ¿Cuáles son las actividades que realiza usted con su familia? Acá... El tambo, el campo, pero ahora en el momento el tambo es casi lo que trabaja más. Cuando recién entramos, trabajamos siempre en el carbón más que en otra cosa, ahora el tambo. Algunos criaderos de cerdo, algo de ganadería también. ¿Cuál es la relación que mantiene la colonia con el pueblo de Pampa de los Guanacos, digamos? ¿Cómo se relaciona la gente entre la colonia y el pueblo? Es todo lo que tenemos que... Enfermedades, todos tenemos que ir al hospital, acá no hay nada, todos les pedimos a ellos para que nos trasladen, cosas graves. Abraham, ¿qué nos puede contar de estos elementos que utilizan para el trabajo de transporte y trabajo, ambas cuestiones, ¿no? ¿Qué nos puede contar? No, pues eso es con lo que nosotros nos manejamos. Siempre todo a caballo, no utilizamos los vehículos, o sí los utilizamos, pero no tenemos propio. Siempre todo acá en el campo, todo a caballo. Bien, todo tracción a sangre, bien. Sí. ¿Cómo vive la religión el menonita, digamos? Acá vivimos, el domingo tenemos nuestra iglesia a la mañana, la gente va a la iglesia y tenemos a nuestro obispo, pastores, que atienden la iglesia, los que hacen el canto, pero todo canto al libro. Por lo que viene esa religión que dice en la Biblia, menosimo. Y sí, el domingo es el que no trabajamos, o pues no hacemos trabajo así. El tambo se atiende nada más. Claro. Ese es el día que disfrutan con sus familias, digamos. Sí, feriado y domingo. Cuéntenos acerca del rol que tiene la mujer en esta comunidad. Y acá en esta comunidad las mujeres son amas de casa, manejan toda la casa, manejan lo que hay en la casa como dueña, y el resto todo se trabaja distinto, todos varones. Bien. Todo el trabajo lo realizan los hombres, digamos. Sí, todo el trabajo. Bien. La mujer pertenece, digamos, a la comunidad realizando las actividades de la casa. Y también participa del culto religioso junto a ustedes, ¿no? Sí, todo. Sí. El culto, todo va... Tiene el mismo derecho, el mismo respeto. Pero siempre el hombre es el que maneja la religión, todo. Sí. Para pertenecer a la comunidad, a su colonia, uno tiene que tener un origen religioso menonita, ¿no? Sí, origen desde chico, o sea, acostumbrado a esto para... Bueno, gobernador, le agradecemos por esta entrevista y será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias, ¿no? No, gracias por venir. Gracias.